De este modo, lo que pretendemos desde el Gobierno municipal es dar continuidad al refuerzo de ambos servicios, ya que las plantillas se han visto afectadas y mermadas por las jubilaciones anticipadas. Bien, como les digo, en septiembre comienza la convocatoria de las 15 nuevas plazas de bomberos más vacantes. En principio, a día de hoy, podrían ser unas 25, porque hay 15 plazas aprobadas más 10 vacantes, aunque, como digo, el dato de las vacantes podría variar en función de las que se generen hasta el inicio del proceso, o mejor dicho, hasta la culminación del proceso. Para esta convocatoria de 15 plazas han concurrido 414 aspirantes. Como les decía al principio de mi intervención, también convocamos la plaza de comisario principal de Policía Local, lo que antes se conocía como subinspector. A día de hoy es la plaza de mayor rango que vamos a convocar para la Policía Local de Cartagena, a la que se presentan 20 aspirantes. Y también queríamos informarles de que continuaremos con el Tribunal de Cabos de Promoción Interna de la Policía Local de Cartagena, que tras las jubilaciones de varios miembros había quedado incompleto. Se ha comunicado ya a los nuevos integrantes su participación para que se vuelva a reunir el tribunal y continuar así con la realización de las pruebas físicas de los aspirantes. Agilizamos así un proceso que se haya visto afectado por varias jubilaciones y continúa para poder organizar la estructura interna de la Policía Local. Les recuerdo que para esta promoción interna tenemos 19 vacantes. Pero es cierto que hemos visto que se van a producir refuerzos en las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y nosotros necesitamos, y así se lo he transmitido al delegado del Gobierno, que parte de esos refuerzos se destinen a las labores, al control, para prevenir y para combatir el desorden público en la zona del litoral. Necesitamos esa colaboración tanto para definir el dispositivo, definir la estrategia, para que nos ayuden a cumplir la Ley de Seguridad Ciudadana, que es una ley nacional, y nosotros seguiremos aportando no solamente los servicios ordinarios, sino los refuerzos que viene diseñando el concejal de Seguridad cada fin de semana. Para combatir las situaciones que se están generando en zonas como Cabo de Palos o en las dunas, es necesaria la implicación de todos. Por una parte, lo que puede aportar el Ayuntamiento, pero la colaboración de la delegación del Gobierno es imprescindible y, por supuesto, también la colaboración ciudadana. Y en ese sentido también, pues con los informes que viene también solicitando al servicio el concejal, hemos informado también a la comunidad autónoma, a la Consejería de Salud, de dónde tenemos los principales problemas y se constata que es a partir de las 2 de la mañana cuando se produce el cierre de la hostelería y cuando ya las relaciones sociales se descontrolan. No es en lo regulado, no es en nuestro sector hostelero, nuestros comercios, el sector turístico. En lo que está regulado no está habiendo mayores contagios ni mayor incidencia. Es en lo que no está regulado y, por tanto, en lo que se descontrola. Y ahí necesitamos la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque son quienes tienen que velar tanto para prevenir como combatir el orden o el desorden público. Ya han conocido durante estos días todas las medidas que estamos aplicando en esa zona, desde cierres de diferentes puntos a presencia policial también a pie para evitar que se instalen esos botellones en determinadas zonas, refuerzo de limpieza para que las molestias de los vecinos sean las menos posibles, pero es que necesitamos la colaboración no solo de la delegación del Gobierno, de todos. Es un problema que nos preocupa, que nos ocupa y para el que necesitamos la colaboración de todos. Y, lógicamente, lo que estamos mirando es la seguridad de un centro comercial privado donde el Ayuntamiento, pues, lo que quiere es que no haya ningún tipo de problema y ha puesto sus medios para informar de la situación en la que se encuentra la infraestructura. Coincide que en las zonas que se han cerrado hay una serie de bares que también coinciden que no tienen licencia. Pues eso es lo que se hizo en la visita que se hizo ayer por parte de técnicos municipales y que estuve yo presente también con policía para ver también de cara al fin de semana
se le ha exigido al promotor, o sea, al promotor, a los propietarios del centro comercial, un vallado que metálico, ciego, que no dé opción a que la gente pueda pasar, por la seguridad de los ciudadanos, de que nadie pueda pasar por una zona donde puede tener un riesgo. Por tanto, es lo que ayer se hizo, es en lo que están los técnicos pendientes. Policía ya sabe los límites que tienen, porque una vez que esté eso vallado y esté en condiciones, será exigido a los propietarios que pongan seguridad privada como centro comercial, que es privado. Está puesto en el decreto de urbanismo de urgente. Sabemos que es un número de piezas elevado y que creemos que va a llegar, pero es verdad que ya se hizo un vallado provisional, pero el vallado que exige urbanismo es un vallado ciego que no haya posibilidad de acceder. Este viernes van a empezar a hacerlo y, bueno, tendrán que complementar la parte que no hayan terminado con seguridad privada para que no pueda pasar nadie a la zona de riesgo. El aparcamiento siempre está controlado y los accesos a las calles municipales donde posteriormente se monta el mercado, que también intentamos que esté en condiciones para que luego se pueda desarrollar esa actividad en domingo y, como ha dicho la alcaldesa, con los servicios de Licarsa, de limpieza, para que esté todo a punto para el día siguiente.